si me permite, nuevamente a la mañanera del día de hoy para seguir viendo y escuchando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En este jueves 3 de enero de 2019, estas son las noticias directamente desde Palacio Nacional. Gracias, gracias. Adelante. Gracias. Con permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Como les fue informado el miércoles 26 a todos ustedes en este mismo recinto, la Dirección General de Aeronáutica Civil participó desde el primer momento del suceso, del trágico suceso en la investigación de él mismo. Es el grupo de investigación de accidentes integrado por 7 personas, 2 de ellas de la localidad, el comandante y el subcomandante del aeropuerto local, que fueron los que en primera instancia participaron desde el día 24, iniciaron los procesos de investigación técnica después de las actuaciones ministeriales iniciales. En ese miércoles, el señor presidente de la República también nos dio instrucciones, bueno, nos había dado instrucciones propiamente desde el día 25, de allegarnos de los mejores expertos internacionales de organizaciones independientes que pudieran darle soporte y veracidad a la investigación, con este compromiso con la verdad que está siendo el que guíe todo el proceso investigativo. Contactamos no solo a las fabricantes de el helicóptero y los motores, a la empresa Leonardo y a la empresa Augusta, que es fabricante de los motores de la propia Leonardo, y a Pratt & Whitney, perdón, una de los fabricantes de los motores es Pratt & Whitney y del helicóptero Augusta es la empresa Leonardo. Los contactamos, tuvimos inmediata respuesta de ellos, sus representantes en México estuvieron presentes, los técnicos que se encargan además de los procesos de supervisión del mantenimiento, estuvieron con nosotros desde el principio, y se estableció contacto con el gobierno de los Estados Unidos para ver si nos podían proporcionar de uno de los organismos más reconocidos, que es el National Transportation Safety Board, a algunos investigadores. Como también les fue informado, por el cierre del gobierno americano no pudo haber una respuesta inmediata, a pesar de su buena voluntad por apoyarnos, pero habíamos hecho contacto también con el Transportation Safety Board del Canadá, que es otra organización independiente muy acreditada, que se encarga de la investigación de todos los accidentes que ocurren en ese país y en otros países del mundo. Y nos llegó una delegación canadiense muy bien integrada el día viernes 28 de diciembre, conformada por el señor Jimmy Cancino y Nora Ballet, que son expertos investigadores de accidentes de la Comisión de Seguridad del Transporte de Canadá. Además, vino por el propio Ministerio del Transporte Steve Duca, un asesor técnico especializado en la parte de supervisión de investigaciones desde la perspectiva normativa de ese país. Por gestiones especiales realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se autorizó por parte del gobierno americano la participación del señor Luke Sciada, investigador en seguridad, jefe de investigación en seguridad del Consejo Nacional de Seguridad del Transporte, el Transportation Safety Board. Finalmente, sí pudimos contar con la presencia de un técnico de primer nivel del gobierno americano, y este llegó el día 31 de enero a la ciudad de Puebla. El día primero de este año recibimos además a otro experto, un agente de primerísimo nivel, el señor Mario Colavita, de la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación. Esta persona además
hizo contacto con las propias autoridades italianas a las que nosotros habíamos invitado para participar, para que el organismo independiente, también investigador de accidentes de Italia, país fabricante del helicóptero, pudiera participar con nosotros. Y nos confirmaron que también vendrían dos técnicos italianos mismos que se encuentran en este momento arribando al país. La Fiscalía General del Estado de Puebla ha seguido puntualmente el proceso, lo ha estado acompañando y tiene la custodia y resguardo del hangar en el que se han concentrado todos los componentes recuperados del sitio del helicóptero para su inspección. También ha estado presente personal del gobierno del estado, un piloto que colabora con el propio gobierno, y se ha contado naturalmente desde el principio con todo el apoyo del Ejército Nacional, quien ha resguardado el sitio del accidente, y de la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República en la investigación técnica, aportándonos también algunos de los peritos que pueden ayudarnos a nosotros en el proceso. Para los primeros días de investigación de campo, el equipo se planteó tareas inmediatas, como fueron la revisión de la trayectoria del vuelo, la realización de trabajos de investigación de campo con énfasis en la recolección y resguardo de los componentes electrónicos críticos, como la unidad de recolección de datos de los dos motores, la unidad de localización GPS, los instrumentos electrónicos de cabina, etcétera. El análisis inicial también de la condición de los rotores principal y de cola, así como de los dos motores del helicóptero. Los propósitos planteados para estos primeros días de investigación de campo, puedo afirmar que se cumplieron en su totalidad. Las partes estructurales de la aeronave fueron removidas del lugar del accidente y trasladadas a un hangar del Aeropuerto Internacional de Puebla, bajo resguardo, como dije, de la Fiscalía General del Estado. Estas componentes que fueron ubicadas en una parte del hangar fueron después desplegadas en una especie de maqueta completa, grande, gigantesca, donde está dibujado el helicóptero, y ahí se pudo ir colocando cada uno de los componentes. Fue un proceso largo, pero fue un proceso que ha sido pues muy útil para poder identificar qué componentes estarían faltantes y cuáles sería indispensable aún recuperar del sitio del siniestro. El proceso coordinativo, además llevado a cabo a lo largo de cada día, consistió de diversas reuniones de retroalimentación con los integrantes de la Comisión Investigadora. Y esa continuó tanto los extranjeros como nuestros investigadores nacionales llevaban a cabo esas reuniones, y esto va a continuar a lo largo de los próximos días, desde luego. Ha habido una buena transferencia de los avances de la comisión canadiense al investigador norteamericano, y ahora también a los europeos que nos están acompañando. El grupo canadiense terminó el día de ayer sus trabajos en Puebla y se trasladó a su país, desde donde continuará realizando la investigación con la información que ya tienen ellos recopilada y que se derivará del análisis de los motores. Los motores aún permanecen en México, están siendo revisados por los miembros de las otras comisiones, se empacarán y se enviarán al Canadá. Quiero informarles aquí también que el grupo de investigadores ha venido bien equipado, tienen microscopios de gran capacidad de magnificación que utilizan ahí mismo para observar las partes, y también han habido con boroscopios ha habido la posibilidad de ingresar a las zonas internas, pues, de las turbinas, a la parte de compresor, de cámara de combustión,
y en fin, ahí poder obtener imágenes con borescopios que también tienen ya tecnología de alto nivel de resolución. Esta información toda se está integrando al expediente y está sirviendo para configurar una gran base de datos que estará en la nube para que pueda ser accedida por cada una de las delegaciones participantes. En los próximos días se continuará con la recolección de partes en el sitio y la evaluación y análisis de los componentes de la aeronave que requieren ser enviados a laboratorios especializados para que sean cuidadosamente empacados, ¿verdad? y tratados a los mismos. Como les informamos, las condiciones de muchos de estos componentes no son las más satisfactorias. Hubo fuego intenso en el sitio, de manera que a pesar de que lucen no lucen en su mejor forma, creen sin embargo muchos de los investigadores que se les puede extraer información digital relevante. Se encuentran dentro de estos componentes dos componentes muy relevantes, lo que se llama la Data Collecting Unit y la Data Acquisition Unit. Son las componentes que registran parámetros de motores desde arranque, revoluciones, excedencias en las revoluciones y también componentes que miden parámetros de vuelo de la aeronave y de motores, posición del colectivo y de revoluciones principales del motor, del rotor principal. Además hay otra computadora que se denomina Electronic Engine Control, que es precisamente la que controla y regula automáticamente algunas de las funciones de los motores de la aeronave, tales como el flujo de combustible, y que permite también evitar excedencias en los flujos del combustible propiamente. Cada motor trae una unidad de adquisición de datos, se cuenta con las dos unidades ya identificadas, localizadas. Los instrumentos de vuelo de cabina de pilotos, como son el altímetro principal y el stand-by, o sea, el de respaldo, los indicadores de velocidad vertical, los de velocidad de aire, en fin, todos estos elementos serán enviados a laboratorios especializados me refiero a los instrumentos de cabina en los Estados Unidos. En paralelo, pongámosle pausa. Dirección ha estado la Dirección de Aeronáutica Civil. Toño, pongámosle pausa. No sé tú, pero para mí el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, entre nervioso y muy accidentada su explicación, yo creo que es en el intento de dar tantos detalles, de tanta apertura, de asegurarse de que no quede lugar a dudas, que termina siendo demasiado detallado, demasiado bromoso esto, salvo que tú opines lo contrario, pero resulta a veces que son innecesarios los detalles que presentan. Pero fíjate, yo lo leo como unas ganas de que no queden lugar a dudas sobre la investigación que se está realizando. Algo que no pueden regatearle los adversarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es eso, la apertura, la transparencia, la claridad para dar detalles de lo que está ocurriendo en la investigación. Pero en estas ganas de la transparencia, creo que dan demasiados detalles y terminan tropezándose mucho. Sobre todo, estoy escuchando y viendo, poniendo la atención al subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Toño. No, y es que parece que el subsecretario se hace unas bolas impresionantes con la información que está dando, y bueno, no es para menos, ¿no? La realidad es que es muchísima información, nombres incluso de los expertos, de las empresas involucradas en esta investigación, de las agencias internacionales que están viendo esta información, están haciendo esta investigación, ¿no? Evidentemente, pues se le contrató por ser un
buen subsecretario de Comunicaciones y Transportes y no tanto por un orador. El que sea un buen orador se le exige a personajes como el secretario de Educación Pública en su momento, ¿no? Que en todo caso, en tiempos de Enrique Peña Nieto, pues hablaba de la chingada, ¿no? Disculpe usted que se lo diga, ¿no? Así con una palabrota, pero pues que de verdad no tenía ni idea de cómo expresarse, siendo el secretario de Educación Pública. Aquí tenemos un subsecretario de Comunicaciones y Transportes que, pues evidentemente está abordando un tema extremadamente ario, ¿no? O sea, términos técnicos, por incluso empresas que le comentábamos, agencias y etcétera. Entonces, evidentemente nos va a hacer una... Yo estoy hecho unas bolas ahorita con lo que nos comenta, pero pues qué bueno tener esta información. Ya cortaremos lo más importante para podérselo pasar a usted en los clips que le compartimos todas las tardes. La pregunta del millón, Toño. ¿Estarán contentos con esta transparencia, con esta investigación, Vicente Fox, Felipe Calderón y todos los que han pedido una investigación transparente, independiente sobre el helicópterazo en el que perdieron la vida los Moreno Valle? Nótese mi sarcasmo, ¿no? No. ¿O le reclamamos a López Obrador? No, para nada. La realidad es que Vicente Fox sigue tuiteando en contra de Andrés Manuel López Obrador, pase lo que pase. Ahora incluso le llama casi que represor por este encontronazo que tiene con el periódico Reforma, ¿no? Y bueno, pues obviamente esos adversarios políticos que tiene el presidente de la República, pues evidentemente siguen, ¿no? En ese tenor, en esa línea de nadie los puede mover, a pesar de que les den las pruebas en la mano, lo que necesitan, la investigación necesaria, ¿no? Pero volvemos a eso que te comentaba antes, Vicente. Creo que si esta información, estas investigaciones nos las hubiera presentado el gobierno de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón o de Vicente Fox, bueno, hubiéramos dicho, ajá, y luego, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos un gobierno de transición el que la gente sí le está creyendo, ¿no? Y que, pues la verdad, también sería bueno que todos los medios de comunicación, todos esos compañeros que están sentados ahí, que los vemos ahí sentados en esta conferencia de prensa mañanera, se pongan las pilas junto con nosotros e investiguemos dato por dato que nos están proporcionando y no quitemos el dedo del renglón para evidenciar que esta información es verídica y que qué bueno que hay gran información y mucha información para todos nosotros, para los mexicanos. Así es, Toño. Y